El presidente de la aduana pide investigar al exministro Juan Ramón Quintana para determinar si se benefició de las incautaciones aduaneras. Recordó que la modificación de la ley en el gobierno de Morales permitió que el Ministerio de la Presidencia monetice dichas incautaciones. Por eso nosotros más o menos incautamos alrededor de 140 millones de bolivianos, 250 millones de bolivianos al año. Entonces ustedes pueden sacar la cifra cuánto puede haberse dispuesto el Ministerio de la Presidencia o no por año. Este es el monto de incautaciones que la aduana realiza anualmente, cifra que habría beneficiado al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que a través de modificaciones a la ley era la única persona que podía monetizar las mercancías incautadas. Esto es una normativa legal. Lo que hay que ahora investigar es qué se hizo con esa mercadería que se escogió el Ministerio de la Presidencia en ese momento, si fue a buenas manos, si fueron a instituciones de beneficencia o otras instituciones del Estado, o se usó políticamente. Por ley, todo lo que se incauta de la aduana, mediante un listado, la aduana está obligado a pasarle al Ministerio de la Presidencia para que ellos dispongan de la mercadería que ellos vean conveniente y el saldo recién va a remate. Por eso dije yo, se hicieron una ley a su medida. El presidente de aduana informó que desde el año 2004 se viene realizando estas modificaciones a la ley que aparentemente serían una manipulación. Están las leyes conforme se han ido generando. Primero era solo la aduana, de ahí fue con el Ministerio de Economía y después solamente el Ministerio de la Presidencia. Ustedes juzguen si ha sido manipulado o no. Este caso continúa generando polémica, aportando más antecedentes en torno al exministro Juan Ramón Quintana, que en una oportunidad fue acusado de contrabando de 33 camiones con línea blanca desde el Brasil.